Abrimos el segundo bloque de Salta Agropecuaria, que lo vamos a dedicar a la raza Brafford, que también brilló en la pista central de esta exposición rural salteña. A continuación, vamos a dialogar con los representantes de la cabaña Pilagá, que tuvo una destacada participación en este evento. Primero, muy contentos de estar aquí en Salta. Para mí es la primera vez de visitar la provincia, pero Cabaña Pilagá viene participando desde hace varios años. En este año los resultados nos siguieron acompañando. Obtuvimos la gran campeona hembra con una vaquillona preñada y también el mejor lote de conjunto de hembras y el mejor individual de conjunto de hembras. Así que muy contentos. Y por el lado de los machos tuvimos el reservado gran campeón con un toro de 2 años. Nosotros como empresa hemos vivido un año de consolidación del trabajo que venimos haciendo desde que esta gestión tomó la rienda del negocio de Pilagá desde hace ya casi 4 años. La verdad que los resultados tanto en los remates como durante el año con el resto de los negocios que mantiene la cabaña han sido muy buenos. Fue muy positivo desde todo punto de vista, con los resultados de los remates y el resultado de las exposiciones. Ahora, la cabaña sigue aportando genética, pero también aporta animales para el frigorífico que tienen. La cabaña cumple con varias funciones y, como muy bien lo dijiste, una es aportando genética para mejorar en lo que podamos esos ofrecimientos de genética a nivel general para todos los productores, clientes y que nos siguen, y también nosotros hacemos producción de hacienda gorda para los frigoríficos. Y dentro de este esquema de negocios en lo que va de este año, ¿cómo les está yendo desde ese punto de vista? Bien, la verdad que con buenos resultados. Nosotros tenemos incluidos un filo dentro de Pilagá y la verdad que muy buenos resultados y con muy buen paso. De mi parte, muy agradecido a la cabaña por permitirme hacer la gestión de la parte comercial. Y realmente uno cuando habla de los resultados, pareciera que los resultados son solamente los premios que uno pueda tener en una exposición o los valores de venta de un remate. Si bien es cierto que es parte importante, yo estoy absolutamente convencido de que lo más importante, como dijo Damián, es que en estos casi 4 años se ha consolidado un muy lindo equipo de gente, un muy lindo equipo de trabajo. Y bueno, estamos todos muy, muy convencidos de lo que estamos haciendo. Y cuando gente colega, cabañeros, colegas o gente del ambiente te dice que realmente lo que ven de los productos de Pilagá en los remates nuestros es una uniformidad de hacienda, un biotipo registrado, ¿no? El toro de Pilagá o el vientre de Pilagá realmente nos pone muy contentos y muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Johnny Gutiérrez, poseedor de uno de los apellidos más tradicionales de la ganadería argentina, fue el juez de la raza Brafford. Al término de la jura, también dialogamos con él. Bueno, en cuanto a la exposición de Brafford, la verdad que muy buena exposición, con muy buen nivel. Hay como 3 veces más animales que el año pasado, es bastante importante la cantidad de animales. Y el nivel que vi es muy, muy bueno, tanto en machos como en hembras, muy contento por los animales que había. Probablemente que siempre hay una visión un tanto personal, tal vez los gustos tienen que ver mucho con esto, pero en el caso suyo, ¿qué es lo que ha evaluado puntualmente para elegir a las hembras y a los machos? Bueno, lo que en las hembras me gusta, tanto en hembras como en machos, que se desplacen bien, que es fundamental para acá en Argentina, que son todas extensiones grandes y todo. El animal, si no camina, ya arrancamos mal. O sea que una de las cosas fundamentales es que se desplace bien. Y después, bueno, conformación carnicera, biotipo racial de Brafford. Y bueno, en hembras le doy mucha importancia a la feminidad, que es muy importante para una madre. Y en los machos también a la corrección y al manto carnicero y que se desplacen bien, como decía. Y la decisión acá en el Gran Campeón Macho un poco fue lo que me decidió para el que le di, fue que se desplazaba mucho mejor que el reservado. Los dos eran muy buenos toros, pero se desplazaba mejor el Gran Campeón.
Como consejo, entonces, hay que cuidar siempre los excesos de preparación, los excesos de gordura, ¿no? Sí, sí, seguro. Porque primero salen caros los excesos porque hay que darle de comer y la comida sale cara. Y después es malo para el animal y malo para el que lo compra. Porque, bueno, después esa grasa hay que sacársela y la parte seminal y todo siempre queda un poquito sentida. ¿Cómo estás viviendo esta exposición rural en general? No, la exposición rural, estoy mirando un poquito los corrales y todo, muy bien, hay mucha gente, mucho entusiasmo y todo. Yo creo que el optimismo y todo está, así que bueno, hay que seguirle metiendo para adelante y la ganadería es así, es a largo plazo y hay épocas duras, pero hay que seguirle metiendo. Por el momento es un buen momento entonces para destinarlo a la genética, ¿no? A la calidad de los animales. Sí, sí, yo creo que desde que subió el precio de la carne hace 2 años y medio ya, la gente empezó a apostarle a la genética y cada vez más, así que... El tema genético es muy importante, porque la gente cuando usa un toro de buena genética, de buena conformación y todo, contra otro toro, en la producción de los terneros se da cuenta por ahí que con solamente cambiar la genética, por ahí aumenta 20-30% el ternero al destete. Y bueno, eso multiplicado por muchos terneros es una buena diferencia. La cabaña La Asunción, ubicada en el sur de la provincia de Salta y que está cumpliendo 69 años. Conversamos de estos temas con su propietario, el doctor Ignacio Colombres. Este es un trabajo de un equipo de gente, en los cuales todos son los que han ganado hoy, porque, vuelvo a repetir, es mérito de todos. Gracias a Dios tenemos un muy, muy buen equipo de gente. Llámese asesores, llámese cabañeros, todos ponen ganas, entusiasmo, y para nosotros este es un logro muy importante que lo único que hace es desafiarnos a seguir mejorando. Este ejemplar que ha salido gran campeón, ¿qué características tiene? Es un toro muy correcto, es un hijo de Grandioso, un toro de las Lilas que a nosotros nos ha dado muy bien, lo hemos usado bastante y lo seguimos usando. Vuelvo a decirle, un toro muy correcto, tiene... el fenotipo de la raza perfectamente marcado, una muy buena línea de lomo y sobre todo, y a pesar del peso que tiene para la edad de él, se desplaza muy muy bien, como lo ha demostrado hoy día en la pista. En esta exposición se han podido ver realmente muy lindos ejemplares de muchas cabañas, no solamente de Salta y de la región, sino también cabañas importantes a nivel nacional. Es un doble mérito poder triunfar acá. Ay, por supuesto, hoy día la exposición rural de Salta es una de las exposiciones importantes del país. Además, como usted sabe, esta era la exposición auspiciada del NOA, auspiciada de la BRAFO, y el nivel de competencia ha sido realmente muy, muy bueno. Y bueno, y las cabañas salteñas, por supuesto, también siempre haciendo muy, muy buen papel. Y la exposición rural de Salta cada vez mejor. Yo creo que el futuro de la provincia en materia ganadera es realmente muy promisorio. Creo que se están haciendo las cosas bien. Y bueno, y si Dios quiere, esta es una provincia que va a tener grandes satisfacciones en ganadería.